Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, estoy aquí hoy por unos minutos para compartir con los miembros de este grupo de apoyo de usuarios de los productos algunos puntos fundamentales de por qué el beneficio del programa de recompensas. Algunos de los que me están escuchando, y yo espero que los líderes compartan este grupo, los grupos de WhatsApp, algunos de los líderes que me están escuchando, de los usuarios, perdón, que me están escuchando, han comprado en el programa de recompensas, lo han dejado porque tienen miedo ahora con la inestabilidad de lo que está pasando con la situación laboral por la cuarentena, o lo han dejado porque les parecía que estaban acumulando muchos productos en su casa y que no los estaban usando. Esas son las dos razones principales de haber detenido a algunas personas de nuestro grupo y otras, muchas se ponen nuevas por mes, lo que hace que la cantidad de personas se mantenga más o menos. Nosotros lo que queremos es crecer en esas personas en el programa de recompensas. ¿Por qué? Y vamos a plantearle cinco puntos fundamentales de los beneficios del programa de recompensas y por qué nosotros, como hoy yo, una persona que promuevo los productos para que la gente los tenga en su vida, por qué me interesa que más personas estén en el programa de recompensas. Los beneficios del programa de recompensas, ustedes ya lo saben, yo se los voy a mostrar aquí. En un material que está en una de las unidades del grupo, ahora se lo voy a compartir. Pero me interesa mencionarles cinco puntos. Uno, lo que hace este programa es orientar el consumo. Estaba escribiendo esto y decía, estoy inventando esta palabra, seguramente existe, pero yo no la he leído en ningún lado, pero lo más probable es que exista. Consumo orientado. Nosotros somos una sociedad de consumo, todos, salvo excepciones, somos consumistas. Algunos dejamos de consumir. El comprar muchas cosas para la casa, yo era de comprar muebles, adornos, etcétera, etcétera, y pasamos a consumir productos orgánicos. A veces compro mucho más de lo que necesito y no me lo puedo comer todo. Entonces me transformé en consumista de productos orgánicos. Algunas personas se transforman en consumistas de productos espirituales, cursos, talleres, seminarios. No te da la vida para absorber todo eso ni para hacer todos los cambios que te propone cada uno de los cursos, que además a veces algunos son contradictorios unos con otros. No sé si a alguno les resuena, pero sí, muchos de ustedes me van a entender a lo que me refiero. Se han transformado en consumidores están haciendo anticonsumismo, pero ahora estamos consumiendo una cantidad enorme de otras cosas. Bueno, entonces, ¿qué sigue pasando? Sigue pasando que ganamos 10, que gastamos 8 y que nos quedan 2. Y eso, si las cuentas nos dan bien, porque generalmente ganamos 10, gastamos 12 y quedamos con una deuda de 2, ¿sí? Bueno, entonces lo que nosotros queremos es revertir eso en todos los ámbitos. Es muy interesante el aceite que tengo puesto aquí en el difusor, que es Abundance, porque Abundance amplía esa frecuencia a nivel inconsciente de lo que es la abundancia. Y la abundancia no es que compres 20 si necesitas 3. La abundancia es que compres 3. Sin apremio, sin pensar, ay, qué horrible, estoy comprando 3, sino decir, me merezco esto, compro 3 y capaz que compro 5, 3 para mí, 2 para regalar. Eso es abundancia. Pero no comprar 20 cuando en realidad puedo pagar 5 y quedarme con una deuda. Eso no es abundancia, eso es estar equivocados, hacer un mal manejo de las finanzas y hacer un manejo emocional de las finanzas. Yo en eso he sido experta unos cuantos años atrás y todavía tengo un poquito de eso. No sé si algunos se ven reflejados en lo que les estoy diciendo. Así que consumo orientado. ¿Qué quiere decir eso? Que el consumo que voy a tener, además de estar planificado, está orientado a una cosa determinada que es el bienestar y la salud. Y ahí voy al punto 2. Este programa beneficia el cuidado del bienestar y la salud de la familia, de modo de que estoy consumiendo productos de alta calidad, probadamente de alta calidad. Porque ahora todos dicen que son naturales, todos dicen que son de alta calidad, todos dicen que son orgánicos, todos dicen que son. O sea que hay que escarbar un poquito cuando uno va a comprar algo para realmente saber. Incluso cuando vas a comprar lo que sea. Yo estoy armando acá mi estudio de video y acabo de poner aquí una tela. Bueno, he mirado mucho en internet para ver qué compro y dónde lo compro, ¿verdad? Y es muy importante ser muy cuidadosos en qué ponemos nuestro dinero, porque pasamos muchas horas al día generando ese dinero. Y tenemos que ser cuidadosos. ¿Tener miedo? No. ¿Tener apremio, desconfianza? No. Eso no es abundancia. Pero ser cuidadosos, metódicos y serios con nuestro dinero. Entonces es muy importante decidir en familia, entre la pareja o como sea,
qué compras se van a hacer al mes y organizarse con el programa de recompensas. En lugar de comprar, hay muchas modalidades de consumo aquí en el grupo. ¿Alguna de ustedes consume 300 puntos un mes y después no consumen más? 200 y no consumen, 150 y luego dejan así. En lugar de estar en el programa de recompensas y consumir 100 puntos cada mes, ¿sí? Acuérdense que en México es obligatorio 100 puntos, o sea, por eso me voy a referir a lo más alto que es México. 100 puntos cada mes, que son 1.750 pesos más o menos, que les puedo asegurar que se lo gastan en un fin de semana en cualquier cosa. Y ahora que no nos estamos reuniendo la familia, entonces no hay cerveza, aquí está prohibida en Mérida, por ejemplo, todo el alcohol, no hay carne asada y todas esas cosas, pues están gastando muchísimo en comprar cosas por internet, en películas, en ropa, ¿sí? En cursos online. O sea, hay que medir un poquito eso y ver cómo podemos, priorizando el bienestar de la familia e ir a la salud, comprar cosas que sean buenas para todos y para mejorar la frecuencia de la familia, las relaciones familiares, absolutamente todo. Por eso el programa Recompensas es maravilloso y le proporciona un porcentaje de dinero contante y sonante que lo pueden gastar en productos, ¿sí? Punto número 3, van a entrar en un sistema de sustitución de tóxicos en su hogar. O sea que van a ir, estoy mirando la hora porque no quiero demorar más de cuántos minutos vamos. Bueno, ahora me fijo. No quiero demorar más de unos 10, 12 minutos. Así que, cuidado, sistema de tóxicos, sustitución de tóxicos en el hogar. Punto 1, un consumo orientado, no de desordenado e improvisado. 2, un consumo orientado al cuidado y al bienestar de la salud de la familia. 3, un sistema de sustitución de tóxicos en donde vas cambiando. Bueno, vamos a hacer este mes, cambiamos lo del baño, este mes cambiamos lo de la cocina, y así vas. De modo de que a los meses, 6 meses que estás en el programa de recompensas, todavía tenés lo que compraste el primer mes, si compraste pasta dental o este, limpiador del hogar, etcétera, etcétera. No te lo voy a mostrar, ya lo conocés, lo podés buscar en el grupo, los tengo acá. Voy a mostrarle para que vean que sí, tengo una mesa llena de productos, este está cerrado completamente, uno que me llegó de regalo, y pueden ir sustituyendo. Esto dura muchísimo. Lógico, si tenés una familia de 4 dura menos, pero también es más gente la que está ahí utilizando el producto. Punto número 4. Vas a organizar tu presupuesto. Parece que fuera lo mismo que el punto número 1, pero no. El punto número 1, yo oriento mi consumo hacia cosas que me importan. En el punto número 4, yo organizo mi presupuesto. O sea, que puedo saber qué voy a gastar y qué no voy a gastar sin estar improvisando, ¿verdad? En cuanto a dinero de la familia. Y puedo decir, bueno, vamos a bajar el consumo de Coca-Cola. En realidad es bueno eliminarlo, vamos a bajar el consumo de varias cosas, vos podés organizar y decir, y voy a poner las cosas de New Living porque hemos visto que ha mejorado enormemente el bienestar de la familia. Esta es la semana del jugo Ninja Red, bueno, yo te invito a que agregues en tu pedido 2 botellas de jugo Ninja y empiece a tomarlo 1 de la familia, porque si lo repiten entre todos, nadie va a ver mucho porque es muy poquito, 1 de la familia, el que necesita más esa energía, el que todos ven que es el que está más necesitando ese apoyo, que se tome esas 2 botellas al mes y van a ver un resultado enorme en energía, en estado de ánimo, etc. Y punto número 5, y último punto, disciplina, genera que yo voy a consumirlo porque lo tengo. Si no, ay, qué pereza, no me lo voy a preparar, no voy a comprar un enjuague, no me hago enjuague, pero si lo tengo ahí, se ve tan chulo, y además lo compré, y es de Young Living, y me gusta, y estoy escuchando a veces pláticas por el grupo, pues me voy a tomar un poquito del jugo, voy a tener un vasito en el baño, o voy a poner un poquitito y me lo voy a tomar. Yo como yo soy sola, habitualmente, a veces en un apuro, me lo tomo directo de la tapa, que no es lo ideal. Lo ideal para no contaminar en lo absoluto es que lo pongan dentro de un vasito. No cuesta nada tener un vasito de vidrio allí en el baño, chulo, con un platito, algo lindo. Y si no, si hay niños, será de plástico o será de un plástico que pueda tolerar los aceites esenciales. Así que, resumo. 1, consumo orientado a lo natural. 2, cuidado del bienestar y la familia. 3, voy sustituyendo progresivamente los tóxicos. 4, organizo mi presupuesto y lo planifico. Y 5, tengo una mayor disciplina para cuidarme. Y entonces ustedes que tienen acá, tienen un grupo de Facebook espectacular, que no sé por qué se fue de aquí, pero aquí tenemos nuestro grupo de Facebook, de Guerreros Aromáticos Apoyo,
en el cual tenemos unidades temáticas que ustedes pueden ir y revisar. Esta es la semana de Pogonilla, termina el domingo, ahora voy a subir un testimonio, mañana Pati Sara va a subir otro, mañana domingo, y tal vez Chila también va a subir uno, todos testimonios cortitos, pero que tienen que ver para motivarles a ustedes a que tengan un consumo continuado para ver resultados. Aquí en las unidades, si nos vamos a las unidades, espero que lo estén viendo porque no he revisado en el teléfono, sé que aparece ahí que alguna persona me está mirando, como es Griselda, me apareció ahí que me estaban mirando, pero no me aparece exactamente qué personas de todas las que hay en el grupo. Me voy a ir al grupo ahorita, ¿sí? Me voy a ir al grupo rápidamente, y acá tengo el grupo, refresco el teléfono para que me aparezca la transmisión, y aquí estoy, hay 3 personas, seguramente hay 6 o 7, pero me da 3. Quiere decir que me quedo tranquila de que sí estoy mostrando esto. Voy para abajo, porque Zoom está fallando un poquito, es mucha gente que lo está usando. Entonces me voy a la unidad número 6, ¿la ven? Unidad número 6, programa de fidelidad, recompensas esenciales. Y acá les explica qué es el asistente de PB, cuáles son los beneficios de recompensa. Hay 10 publicaciones. No quiero que lean las 10. Por favor, no lean las 10. Elijan un título que les vibre. Pueden ver este video que es muy cortito. Acá hay un montón de diferentes transmisiones que hemos hecho, ¿verdad? Yo abriendo paquetes, etcétera, etcétera. Pero este es el que más me gusta. Está subido a Publitas y ustedes lo pueden ver después tranquilamente. Con este material, las chicas que hacen el negocio pueden estar dándole una plática a su gente acerca de recompensas. Acá te dice cuáles son los objetivos, qué quiere decir PB o volumen personal, qué es el programa, cuáles son las reglas del programa, cuáles son los beneficios del programa, cómo me inscribo en el programa, cómo acumulo puntos, cómo pierdo esos puntos, si un mes no compro, no hay gracia, los pierdo, o sea que solo estén atentos, nosotros damos un regalo todos los meses, un sorteo de un producto, por comprar antes del día 22, el mes pasado fue el 15, este mes le vamos a poner, mañana le publicamos, que compren 190 antes del día 22. ¿Por qué 190? Ya se lo explicaremos en otro video. ¿Qué otros beneficios tienen? Y este es el Loyalty, un aceite divino que te van a regalar al año. A los 3 meses que estás en recompensas, te vas a ganar un regalo que te va a llegar al 4 mes. Al 6º mes de estar en recompensas, te vas a ganar un regalo que te va a llegar al 7º mes. Y a los 12 meses de estar en recompensas, te vas a ganar un regalo que te va a llegar al 13º mes. Bueno, si me equivoqué, ustedes me corrigen por ahí. Lo que importa es que reciben 4 regalos en 3 tramos diferentes, 3, 6, 9, creo que me olvidé del 9, y 12. Y el último es el Loyalty, que es una mezcla especial hecha por Gary John. Era todo lo que les quería compartir. Muchísimas gracias por haber entrado a esta transmisión. Y este directo es tener este objetivo, recordarles los beneficios, mostrarles esos puntos, y que las compañeras que están ayudando a otros a usar el producto, algunas para pagarse sus pedidos, algunas para ganar un dinero extra, y otras para hacer una carrera como la que yo estoy haciendo en New Living, ¿verdad? Que me ha cambiado la vida. Y cuando digo cambiado la vida, digo cambiado la vida. A nivel económico, a nivel financiero, y a nivel del consumo de productos. Los cambios más grandes de nuestra vida los hacemos nosotros si queremos. No lo hace Young Living, no lo hace el programa de recompensa, no lo hace el dinero. Lo hacemos nosotros. Yo podría estar ganando 8.000 dólares por mes y no estar feliz. Iba a decir una cosa negativa. Y no estar feliz. Sin embargo, ese dinero que ingresa gracias a que compartimos con tantas personas, ayuda a otras personas a su vez. Da ánimos. ¿Sí? Reconforta, da sueldos, o sea que la economía circula. Y otro día vamos a hablar de eso. Muchísimas gracias por haber estado hoy acá. Ayuden a su gente a ponerse en el programa de recompensas, explíquenle estos puntos y explíquenle los beneficios del programa y verán que tendremos muchísima más gente consumiendo en este programa y ganando regalos cada mes. Muchísimas gracias por estar siempre. Nos vemos, gente aromática. Un abrazo aromático para todos. Bendiciones.